conociendo nuestra región, estoy en Cerro de León, pueblo pequeñito que pertenece al municipio de Naolinco y que hoy, día 16 de julio, celebra su fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Es muy importante esta devoción de este pequeño pueblo por su patrón, pues ya que son solamente 116 habitantes, y bueno, está el pueblo pegado a Las Haldas, también del municipio de Naolinco, y las últimas casas de Las Haldas se encuentran, bueno, así, un pedacito de huertas, y después las casas de este lugar tan bonito. Aquí viene la carretera, que viene de Las Haldas, y sube a Naolinco. Ahorita pues hay mucha neblina y no se aprecia, pero bueno, son 116 habitantes y está este pueblo a 1117 metros del nivel del mar y a 5.4 kilómetros al este de Naolinco, su cabecera municipal. Tiene una imagen antigua de Nuestra Señora del Carmen, pues que ha sido retocada ya muchas veces. Y vean qué bonito adorno este arco de flores, y este arreglo a los pies de la Virgen cierra este círculo de flores que enmarcan muy bonito a la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Y bueno, pues esta historia de la devoción a una de las advocaciones de la Virgen María, pues bueno, empieza en 1200, cuando unos ermitaños se van a vivir a las grutas que había allí en el Monte Carmelo, porque así lo había hecho el profeta Elías, que allí vivió. Y bueno, el Monte Carmelo significa el jardín de Dios. Y bueno, estos ermitaños en el 1200, pues fundan, ¿no?, esta orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, o los carmelitas. Cuenta la historia que en 1251 la Virgen se le aparece a San Simón de Stock, que era el encargado de toda la orden, y le entrega el escapulario, ¿sí? Y entonces por eso la Virgen carga al niño en uno de sus brazos y en la otra mano sostiene el escapulario de la orden de los carmelitas. Para 1322, el Papa Juan XXII le concede la bula sabatina. Esto es porque la Virgen le pidió y le dijo, ¿no?, que después de que moría alguien, el sábado siguiente bajaba para salvarlo a esta ánima del fuego eterno, siempre y cuando tuviera el escapulario y llevara una vida religiosa, ¿no? Entonces, bueno, es una historia muy bonita. Ya para el 1521 se oficializa
despierta la devoción al por el Papa a este escapulario. Bueno, es una historia muy bonita. Aquí en este pueblo pequeño se celebraron una fiesta muy, muy bonita con su novenario, la novena que van la Virgen a diferentes casas del pueblo. Ayer hubo la vigilia con los adoradores de la región y hoy pues las mañanitas en la misa y en las casas una rica comida. Pues desde Cerro de León, en el municipio de Naolinco, celebrando a Nuestra Señora del Carmen. Verde, que te quiero verde. Pues, ¿qué es eso, Pilato?